Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle. Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle. Aclamad al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle. Te aclamamos el sueño, que las tinieblas repudia, el sueño pesado viéntase, Cristo en el cielo fulgura. Lágrimas imploremos el perdón que nos depura. Porque en su nueva heredad, la cabeza es conturba, no tenga que castigarnos, mas convidarnos a duda. Al Padre eterno la gloria, gloria al Hijo en la altura, y al Espíritu Paráclito, por siempre alabanza suma. La mañana proclamamos, Señor, tu misericordia y de noche tu fidelidad. Es bueno dar gracias al Señor y tocar para tu nombre, oh Altísimo. Y
Dad gloria a nuestro Dios. Estamos en la tarde, hoy en tierra los hijos de mi boca. Descienda como lluvia mi doctrina, recibe como rocío mi palabra. Dios es excelente.
Saldrá un renuevo del tronco de Jesé, y de su raíz brotará un vástago. Sobre él se posará el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de ciencia y de temor del Señor. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Su gloria aparecerá sobre ti. Amanecerá el Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Pisará el Señor. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y bendito a su pueblo. Sus hijos
Oremos, hermanos, con todo nuestro espíritu a Cristo Redentor, que vendrá con gran poder y gloria, y digámosle: ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Señor Jesucristo, que vendrás con poder desde el cielo, mira nuestra pequeñez y haz que seamos dignos de tus dones. Ven, Señor Jesús. Tú, que viniste a anunciar la buena noticia a los hombres, danos fuerza para que también nosotros anunciemos el Evangelio a nuestros hermanos. Ven, Señor Jesús. Tú, que desde el trono del Padre todo lo gobiernas, haz que aguardemos con alegría la dicha que esperamos, tu aparición gloriosa. Ven, Señor Jesús. Consuélanos, Señor, con los dones de tu divinidad a los que anhelamos la gracia de tu venida. Ven, Señor Jesús. Pidamos que el reino de Dios llegue a todos los hombres. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios Todopoderoso, haz que Cristo, el resplandor de tu gloria, nazca en nuestros corazones, para que por su venida nos veamos libres de toda oscuridad y seamos transformados en hijos de la luz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Madre del Redentor, Virgen de bondad, puerta del cielo, siempre abierta, estrella del mar, señal y clara, al pueblo que atraviesa, y se quiere levantar, aunque la gózate y alégrate, Virgen María, hija de Jerusalén. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Todopoderoso, el que era, el que es y el que vendrá, acreciente en sus corazones el deseo de su venida, y esté siempre con todos ustedes. Bienvenidos sean todos ustedes, mis queridas hermanas y hermanos, que peregrinan hasta esta casita sagrada, la Basílica de Santa María de Guadalupe, aquí en el Tepeyac. Celebramos, recibimos más bien en esta Santa Misa, a los peregrinos de Fuerza de Ventas de Helados Holanda. Nos unimos a sus plegarias, a su acción de gracias. Le pedimos al Señor que la intercesión bendita de Santa María de Guadalupe les alcance cuanto con fe le piden. Asimismo, ¿verdad?, nos unimos a los radioescuchas de ESNE, Radio El Sembrador, que desde California y el Bajío piden la intercesión de Santa María de Guadalupe. Hoy para nosotros en nuestro pueblo empieza precisamente una preparación muy festiva, muy popular entre nosotros,
que llamamos posadas. Es preparar el corazón, sí, con un ánimo alegre para poder acoger al Señor en la próxima Navidad. Ojalá también preparemos nuestro corazón, ¿verdad?, para que podamos ir reconstruyendo en nosotros lo que esté caído, lo que esté perdido, precisamente con la presencia viva del Señor. Por eso, antes de comenzar, con humildad, con sencillez de corazón, reconozcamos que somos pecadores. Tú que eres la luz del mundo que viene a iluminar a los que viven en las tinieblas del pecado y de la muerte. Tú que eres el buen pastor que vienes a guiar a tu rebaño por las sendas de la verdad y de la justicia. Que eres el Hijo de Dios que vendrá un día para dar cumplimiento a las promesas del Padre. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Presentémosle ahora al Señor lo que cada quien trae en su corazón. Oremos. Dios y Padre nuestro, que por el anuncio del ángel quisiste que tu Verbo se encarnara en el seno purísimo de la Virgen María, concede a tu pueblo que al venerarla bajo la advocación de Guadalupe, espere con su misma ternura la venida de tu Hijo. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Eclesiástico. En aquel tiempo surgió Elías, un profeta de fuego. Su palabra quemaba como una llama. Él hizo caer sobre los israelitas el hambre y con celo los diezmó. En el nombre del Señor cerró las compuertas del cielo e hizo que descendiera tres veces fuego de lo alto. ¡Qué glorioso eres, Elías, por tus prodigios! ¿Quién puede jactarse de ser igual a ti? En un torbellino de llamas fuiste arrebatado al cielo, sobre un carro tirado por caballos de fuego. Escrito está de ti que volverás, cargado de amenazas en el tiempo señalado, para aplacar la cólera antes de que estalle, para hacer que el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos y congregar a las tribus de Israel. Dichosos los que te vieron y murieron gozando de tu amistad, pero más dichosos los que estén vivos cuando vuelvas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
despierta tu poder y ven a salvarnos. Ven, Señor, a salvarnos. Señor, Dios de los ejércitos, vuelve tus ojos, mira tu viña y visítala. Protege la cepa plantada por tu mano, el renuevo que tú mismo cultivaste. El Señor va a salvarnos. Que tu diestra defienda al que elegiste, al hombre que has fortalecido. Ya no nos alejaremos de ti, conservamos la vida y alabaremos tu poder. Ven, Señor, a El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les respondió: ciertamente Elías ha de venir y lo pondrá todo en orden. Es más, yo les aseguro a ustedes que Elías ha venido ya, pero no lo reconocieron e hicieron con él cuanto les vino en gana. Del mismo modo, el Hijo del Hombre va a padecer a mano de ellos. Entonces entendieron los discípulos que les hablaba de Juan el Bautista. Palabra del Señor. Gloria a ti, gloria a ti, Señor. Mis queridas hermanas y hermanos todos en el Señor, aquel que está lleno del Espíritu Santo tiene la fuerza del fuego que devora la hierba seca y que purifica los metales para que sean preciosos y puros.
Elías es comparado a un profeta de fuego con palabras de fuego, arrebatado por el fuego, pero que volverá para poner las cosas en orden, preparando así el camino al Señor. Quienes hemos recibido el don del Espíritu Santo que habita en nuestros corazones como en un templo, desde el día de nuestro bautismo, no podemos permanecer indiferentes ante la maldad que ha dominado a muchos y que impide que el Señor sea reconocido como Señor en sus vidas. Hermanas, hermanos, no podemos solo proclamar el nombre del Señor por costumbre. Lo hemos de hacer siendo instrumentos de su Espíritu, que prepara los corazones para que en ellos habite el Señor y les dé un nuevo sentido a sus vidas. No podemos quedarnos solo en preparaciones externas para la venida del Señor. Hemos de estar con un corazón dispuesto a recibirlo y para que teniéndolo en nosotros lo manifestemos ante los demás con todo su poder salvador. Por eso es que quienes viven de espaldas a la verdad, aun cuando resucite un muerto, no creerán realmente en Dios porque no quieren convertirse ni salvarse. De muchas maneras habló Dios en el pasado a su pueblo, nos dice la carta a los Hebreos, pero muchos no quisieron ir por los caminos de Dios. Llegada la salvación, prefirieron las tinieblas a la luz porque sus obras eran malas. Apagar la voz del profeta significa despreciar no solo al enviado, sino a aquel que lo envió. Pero cuando el que lo envió vino a nosotros y los suyos no lo recibieron, y no solo lo rechazaron, sino que también lo persiguieron, como si en lugar de llegar aquel que los hizo pueblo suyo y ovejas de su rebaño, hubiese llegado un enemigo o un extraño. Ojalá y nosotros no cerremos nuestro corazón al Señor, que amándonos quiere hacer su morada en nuestros corazones y quiere impulsar nuestra vida por el camino del bien. En esta Eucaristía que estamos celebrando ya al final de esta segunda semana del tiempo de Adviento, en esta casita sagrada de Santa María de Guadalupe, el Señor nos comunica cada vez más en mayor medida el fuego de su amor, que ha de transformarnos para que unidos a Él seamos luz que ilumine el camino de todos aquellos hermanos y hermanas con quienes cada uno de nosotros se encuentre. El Señor no solo nos instruye con su palabra, sino que nos llena de su misma vida para que seamos portadores de su amor y de su gracia. Por eso, quien viva en comunión de vida con Cristo, no podrá solo confesar su fe con los labios, pues sus mismas obras estarán dando testimonio de que en verdad es Hijo de Dios. La Iglesia de Cristo, que somos todos nosotros los bautizados, ha de actuar siempre guiada por el Espíritu Santo, fuego que arde en su interior y la hace ser testigo valiente del Señor, esforzándose en trabajar incansablemente para que haya un mejor orden en la vida social y no se pierda de vista nuestra meta final, que es llegar juntos a participar de la vida que Dios nos ofrece mediante su Hijo Jesús. Si queremos que nuestro mundo viva un poco más en paz y armonía, en amor fraterno y en solidaridad con los necesitados, no nos quedemos con una fe que pierda su inserción en el mundo. No podemos sustraernos de las realidades temporales, pero no podemos dejarnos deslumbrar por ellas de tal forma que llegásemos a pensar que nuestra plena realización se lleva a cabo solo en esta vida o en la posesión de los bienes temporales. Ciertamente, mis hermanos, no podemos descuidar nuestras tareas en que nos esforcemos por construir
la ciudad terrena, esta en la que nos toca vivir, pero en ella debemos esforzarnos para que también se vivan los valores que proclama la Iglesia. Hemos de ser los primeros responsables en aquellas tareas que se nos han encomendado a cada uno y o que hemos aceptado en la vida, sabiendo que con ellas, aún de un modo indirecto, estaremos prestando un servicio a nuestros hermanos. Hemos de ser los primeros en trabajar, sí, por la paz, de tal forma que no seamos generadores de guerras, ni de persecuciones, ni de asesinatos, ni de injusticias. Hemos de ser los primeros en tratar de remediar el hambre de los desprotegidos, no solo despojándonos de lo nuestro en favor de ellos, sino trabajando para que haya una mayor justicia social que abra más oportunidades a quienes en razón de su cultura, de su raza o de su edad han sido desplazados o marginados. Es por eso, mis hermanos, que solo poseyendo el fuego del Espíritu de Dios en nosotros, no nos quedaremos en estos proyectos temporales, sino que daremos el paso hacia la verdadera construcción del reino de Dios en nosotros, de tal forma que el Señor nos lleve no solo a proteger a los débiles, sino a buscar la salvación de quienes viven lejos de Él y que han destruido su propia vida o han generado injusticias que destruyen la vida de los demás. Este Padre misericordioso que tanto nos ama, nos conceda por intercesión de nuestra Santísima Madre de Guadalupe la gracia de prepararle el camino al Señor con un corazón libre de maldades, de injusticias, de odios y lleno de amor, para que cada uno de nosotros podamos ser una digna morada para Él y un signo del amor fraterno para todos aquellos que nos traten. Que así sea. De pie. Confiados ahora en la bondad del Señor, que hizo obras grandes en María, supliquemos a Dios por las necesidades de todos los hombres, nuestros hermanos, y digamos a cada una de estas peticiones: que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Para que la Iglesia, cumpliendo fielmente como María la voluntad del Padre, por la predicación y el bautismo, engendre nuevos hijos para la vida inmortal, oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Para que el Espíritu del Señor, que cubrió con su sombra las entrañas de María, ilumine a todos los hombres y les haga discernir los signos de su presencia en el mundo, oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Para que cuantos lloran en este valle de lágrimas experimenten la protección de María y se sientan reconfortados en sus sufrimientos, oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Para que el afecto maternal de María nos anime a todos nosotros a cooperar con nuestro esfuerzo en la misión apostólica de la Iglesia, oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Por nuestros hermanos peregrinos, Fuerza de Ventas, Helados Holanda, oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Por los radioescuchas de ESNE, Radio El Sembrador de California y El Bajío, oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Escucha, Dios de bondad, las oraciones de tu pueblo y dígnate acceder a nuestras peticiones, ya que las ponemos bajo la protección de la Madre de tu Unigénito, nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Dios y Padre nuestro, santifica estas ofrendas por el Espíritu que fecundó el seno de la Virgen María, para que por su medio recibamos el fruto bendito de tu vientre. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y fuente de salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque al llegar la plenitud de los tiempos, la Virgen María, Madre del Verbo, entonó llena de gozo el cántico de tu alabanza y quiso después testimoniarnos su amor materno en la colina del Tepeyac, invitándonos a acudir a su protección y amparo, invocándola como Santa María de Guadalupe. Ella, como buena madre, nos ha enseñado también a cantar la gloria de tu nombre por todo el bien que por su intercesión has hecho a este pueblo tuyo. A ella nos unimos en su alabanza y proclamamos la grandeza de tu amor, unidos a los ángeles y a los santos, diciendo sin cesar: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu muerte.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Norberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios. Su esposo, San José, los apóstoles y mártires, San Juan Diego Cuautlatoatzin, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría, porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Thank you.
Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Thank you.
De pie. Oremos. Padre celestial, que nos ha revelado el designio de salvación al querer que la Virgen María fuera madre de tu unigénito, concédenos por la encarnación de tu Hijo, a quien hemos recibido en alimento, aguardar anhelando su segunda venida, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Al bendecirlos ahora a todos ustedes aquí presentes, quiero bendecir de un modo muy especial a todos los niños pequeñitos que sus padres agradecidos traen a presentar por vez primera a nuestra Santísima Madre de Guadalupe. Bendigo también a nuestros hermanos ancianos y enfermos que hacen un gran esfuerzo para llegar hasta este lugar. Por último, quiero bendecir las imágenes y objetos de devoción cristiana que ustedes tengan entre sus manos y que la Iglesia permite sean bendecidos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que todos tengan un buen día y un feliz retorno a sus hogares. Oh,